I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the pond. I'm rolling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Beast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down, there's a party on the water, it's a hell of a time. We're on a boat, we're killing time, in our own honky-tonk with a bottle of wine. We're going up, we're coming down. Hola mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que estén todos muy bien desde donde se estén viendo o donde se encuentren. Bienvenidos sean a este nuevo video. Hoy no sabemos exactamente qué es lo que vamos a realizar, pero lo que sí les garantizo que van a pasarla bien suave conmigo. Esta vez digo conmigo porque no me acompaña absolutamente nadie. Miren nomás. Esta vez no me acompañaron los niños ni mi esposa porque ahorita están ocupaditos. Pero vamos a ir a dedicar este video con mucho cariño para ustedes, para que lo disfruten junto conmigo. Espero que lo disfruten y acompáñenme a esta nueva aventura. Bueno mis amigos, pues aquí llegamos para empezar. Llegamos a darle una lavada al carro porque hubo unos días que estuvo lloviendo bastante fuerte, la verdad. Y pues entonces el carro estaba de dar asco, estaba muy sucio. Lamentablemente pues no hay tiempo para hacerlo a veces por el trabajo, a veces no lo hacemos. Pero decidimos darle un pequeño lavado para que también esté limpio, pobre carro. No nomás nosotros, también el carro tiene que estar limpio, ¿por qué no? Aquí andamos, en este car wash en el que me gusta venir a mí más que nada porque pues siento que deja el carro bien, muy muy limpio la verdad. Porque ya andábamos un poco sucios, la verdad. Pues no me quise arriesgar, tenía encontrar otra gasolinera más adelante y ya nos aprovechamos. Pero también agarramos gasolina para uno, miren nomás lo que agarramos gasolina. Esto no puede fallar en ninguna de mis aventuras, todo el tiempo tiene que haber una coquita, porque si no, haz de cuenta que no puedo caminar. Yo tengo que tener una coca o si no, no avanzo. A mí el azúcar me sirve. Mis amigos, me acaba de encontrar el carro del futuro. Del futuro no sé de dónde, pero miren nomás, qué chistosito ese carro. No es burla, solamente le estoy diciendo que pues, me llamó mucho la atención. Por eso lo estoy grabando, porque pues, está un poquito raro. Nunca lo había visto jamás en mi vida, pero está bien, algo único. Mis amigos, ¿cómo andamos? Pues aquí les traigo, miren, a observar lo que es lo lindo del mar, de las alturas.
decidí pasarme por todo este alrededor del mar, todo lo que es la costa, desde Santa Mónica hasta Osnar, tal vez, no sé, pero aquí estoy ubicado actualmente en Malibu. Y pues quiero que miren nomás este panorama desde las alturas. Y pues aquí atravesando entre todo este montonal, a ver si nos sale una serpiente o algo. Pero miren nomás qué chulada de flores, miren. Toda la primavera está al tope, a lo que da. Todo esto anteriormente había estado bien solo, y como que lo hubieran trabajado con una maquinaria, pero ahorita ya creció bastante las flores, todo esto. Se mira muy bonito, la verdad, pero también a la vez peligroso, pues, cruzar por aquí. Pero nadie nos tiene cruzando por aquí, ¿verdad? Claro, claro. Pero vinimos para que vean ustedes nomás lo precioso que es el mar desde las alturas. ¡Chulada! Les va a gustar, mis amigos, les va a gustar. ¿Están listos? ¿Están preparados para ver? Ok. Miren nomás. De esto es lo que les hablo, mis amigos. Chulada, miren. Como podemos observar allá al final, hay mucha gente ahorita haciéndolo de surfeando. Pues miren nomás todo esto. Chulada. Ahorita está un poco más limpio porque anteriormente he visto muchas ramas, lo que trae el olaje. Pero pues también se mira un poco revuelto el agua, no se alcanza a ver en la cámara aún. Tal vez no se pueda bañar, pero de que disfrutamos de un hermoso paisaje, eso sí lo disfrutamos. ¡Qué elegancia la de Francia! Allá podemos observar al final un gran barco, miren. Y de este otro lado, otro barco. Si desde aquí se mira bastante grande el barco, no quiero imaginarlo de cerquita. El tamaño enorme que va a tener ese barco. Pues este es un poquito de entre que vamos a estar viendo. Vamos a seguir avanzando un poco más adelante a ver si miramos. Me ha llamado mucho la atención unas áreas que he visto donde las personas ponen piedras amontonadas, apiladas, y se mira muy bien de cuando uno pasa en la carretera. Nunca he parado ahí a observarlas, pero vamos a llegar esta vez a la ocasión y grabarles a ustedes. Voy a comentar algo, mis amigos, algo chistoso que me pasó. Ahí nomás, para que vean ustedes qué cosas pasan en esta vida. Pues resulta que, no sé si recuerdan ustedes, tiempo atrás, el día preciso 3 de marzo, cuando yo les propuse un reto de que si llegábamos a los 1000 suscriptores, yo me iba a cortar el cabello totalmente pelón, ¿verdad que sí? Ok, si lo recordaron. Pues ese reto se cumplió y ustedes observaron que yo también cumplí el reto, me corté el cabello. Claro, porque hay que cumplir lo que se dice y la gente te ayuda, como en este caso ustedes, mis amigos, me ayudaron, me apoyaron, se suscribieron y me siguen apoyando viendo los videos. Pues les cumplí el reto, me corté el cabello. Y a lo que voy, al grano. Pues hace 2 días, más que nada, fui y me corté el cabello a una escuela que imparten la clase de corte de cabellos. No sé exactamente una estética, no sé cómo se llame la escuela, pues, pero lo voy a mencionar de esa forma. Resulta que llegué y que le digo a una señora, la que me atendió muy amablemente, y un saludo para ella, si me está viendo, porque también se suscribió al canal. Le costó eso, a lo que voy. Pues me dice, ¿con qué te la corto, muchacho? Le digo, con la 1, le dije. Todo abajo con la 1 y arriba no quiero nada, solamente como viene, le dije, nomás me lo despunta. Ok, está bien. Y pues se puso muy amena la plática, muy entretenida, divirtiéndonos ahí. La señora se estaba riendo con mis payasadas, como siempre, andamos muy bien payaso. Y cuando voy viendo, mis amigos, que la señora ya me había marcado todo lo que era el cabello, por lo que saben del cabello, más o menos, se lo explico. Marcar es que me habían puesto todo esto ya con a uno, todo abajo. Y que de repente voy viendo que la máquina me sube todo así de uno. ¡Ah! ¡Tómala! ¡Ay, no! Dije yo, ¡te pasa, Nico! ¡Te pasa, Nico! ¡Te pasa, Nico! ¡Te pasa! Le dije yo, no, señora, ¿qué pasó? Le dije, arriba no era, le dije, nomás era abajo. Y me dice, ¡ay, muchacho! Me dice, discúlpame, dice. Y pues, ni modo, son cosas que pasan. Y les voy a mostrar, nomás no se van a reír.
Pero otra vez, miren. ¡Pobrecito! ¡Qué bárbaro! Volvimos a la pelonera, mis amigos. Volvimos a la pelonera. Ni modo, ni modo. Pues ya, ¿qué? Ya tocaba el destino, ni modo. Pero un saludo para la señora. Si me está viendo en este momento, la culpa fue mía, porque yo no me expliqué. ¿Verdad? Bueno, un saludito y a todos ustedes también, mis amigos. Espero que Dios me lo bendiga y sigamos más adelante a ver qué miramos. Miren, mis amigos, pues estas piedras es de las que les mencionaba. Anteriormente habían bastantes aquí toda esta área, pero ya ahorita ya las quitaron. La misma gente traviesa, yo creo que viene las tumbas. Porque por este otro lado podemos observar unas pocas más, miren. Aquí observamos unas pocas más, pero ya las derribaron. Y aquí quedaron estas otras tres, miren. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Y de este otro lado miramos unas pocas más, miren. Observamos estas así. Esto lo hacen las personas que vienen aquí, claro, las ponen de una en una hasta lograr poner varias. Pero anteriormente todo esto había muchas piedras así ordenadas, a las cuales ahorita ya las quitaron, porque pues podemos tirar para allá, casi ya no se ve, son muy pocas. Pero de este lado tenemos el olaje, miren nomás, qué chula, está fuerte el olaje ahorita porque está fuerte la marea, se siente un poco fuerte y se mira también, claro. Anteriormente no me había tocado verla así, que llegara hasta acá, hasta las piedras. ¿A qué se deberá esto? ¿Quién sabe? Ya como podemos observar, miren el barco allá, si la cámara lo hace justicia ya se alcanza a ver un poco más cerca. Anteriormente se miraba más lejos, más retirado. Bueno, mis amigos, decidí caminar un poquito aquí para explorar estas áreas que nunca he andado. Ya iba a transcurso hacia Osnar, más que nada, porque me acordé que ahí vendían unos taquitos bien ricos, bien deliciosos. Dije, voy a desayunar una vez porque no he desayunado. Pero me topé con esta vista aquí al lado derecho del lado que iba yo. Entonces dije, ¿por qué no llegar y grabar un poco ahí? A ver qué tal promete esta área. Porque siempre las sorpresas o lo inesperado sale mejor. Entonces vamos a ver qué miramos más adelante aquí en este pequeño recorrido. Solamente vamos a entrar un poco, no vamos a ingresar hasta adentro como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y pues a ver qué miramos. Pero miren nomás, qué chula para allá, miren nomás. Les muestro nomás. Belleza, miren. Y nos dirigimos hacia allá ahorita. De este lado observamos que hay un pequeño río, el cual ahorita no trae absolutamente nada de agua. A pesar de que hace dos días llovió un poco, pero no genera nada de agua ahorita. Ahí está totalmente sequía. Bueno, mis amigos, de lo que estaba observando, es un área para venir a caminar más que nada. Pero ahorita no traigo el tiempo suficiente para ingresar a recorrerlo. Porque se mira que es bastante grande. Que sería más que nada en esta área donde está. Yo estoy aquí en esa flechita roja. You are here. Yo estoy aquí. Tú estás aquí, dice. Pero no voy a entrar porque pues sería llevarme bastante tiempo y la verdad ahorita no traigo mucho tiempo. Pero lo vamos a posponer para otra ocasión. Venir a recorrerlo. Pero lo que sí puedo decir aquí, mire, que dice, protéjase de las picaduras de mosquitos. El mosquito capaz de transmitir el virus del Nilo Occidental están presentes en esta área, dice. Es un poquito peligroso también. Entonces, vamos a optar por seguir continuando más adelante. A ver si vamos y comemos algo de una vez. Pues la verdad, este lugar promete, mis amigos. Promete algo bueno. Pero sí, lo vamos a dejar pendiente.
la vamos a dejar pendiente para un momento que tengamos bastante tiempo disponible para venir y explorarlo a su totalidad, para que ustedes lo disfruten tanto como yo, porque las cosas a medias no sirven. Amigos, me vengo riendo yo solo, la verdad. Van a decir que estoy loco, pero sí, estoy loco. Estoy contento, no sé por qué, pero siempre hay que amanecerse contento. Hay que sonreírle a la vida siempre, mis amigos. Hay que sonreírle a la vida porque si no, está canijo. Por más problemas que hayan o algo, hay que evadirlos. Que no se apiaden de nosotros. Porque lo único que merecemos es ser felices. Todos en esta vida merecemos ser felices. Bajo cualquier circunstancia que estén pasando, recuérdelo. Siempre una sonrisa alimenta el alma. Digan si no. No van a creer dónde me encuentro. Pues yo, como le dije, ya traía un poco de hambre. Ya iba camino pues, a comerme mis taquitos. Porque ya este estómago ya está rechinando de hace rato. Entonces miren nomás lo que les voy a mostrar, lo que me encontré, fíjense nomás. Me encontré con un museo de una zona militar. Les menciono que aquí enfrente de mí está toda una zona militar de aquí de los Estados Unidos. Pero me encontré con unos aviones que tienen como museo y unos pocos misiles. Entonces lo voy a mostrar para que vean nomás. Aquí de este lado nos encontramos con un XF. Un 7259BX4. Este es de la zona naval. Miren nomás. Grandísimo, mis amigos. Así a simple vista parece de juguete, pero créeme que es totalmente real. Así de grandes son estas naves, los que andan en las alturas. Y ya pues una vez que ya no siguen en función, ya las vienen y las dejan como museo. Pero miren nomás qué chulada y qué grande está. Aquí tenemos este enorme misil, miren. No sé si sea misil o nave, no sé cómo lo miran ustedes, pero no le miro yo por dónde vaya a entrar una persona adentro de ella. ¿Quién sabe? Y de este otro lado tenemos estos misiles, miren. Tenemos un misil Sparrow 3. Sí, así de grandote está. Ahí podrán imaginarse ustedes qué daño no puede hacer. Aquí tenemos un cohete espacial, miren, Polaris. Este enorme avión militar. Se miran chiquitos a la vez, mis amigos, pero no, son totalmente grandes. Demasiado grandes. Miren nomás. ¿Dónde están estas cositas? Es donde estaban los misiles colocados y ahí es donde sueltan. Tenemos otro, pues no sé exactamente qué son estas cosas, la verdad desconozco totalmente de eso, pero pues ahí ustedes lo dejo a su criterio. Pero miren nomás este, qué enorme es. A simple vista, mis amigos, en las películas o en la televisión, cuando uno los mira, se miran muy pequeños, pero honestamente están bien grandes, demasiado grandes, miren. Miren nomás, mis amigos, ¿dónde andamos metidos? Yo creo que ya vamos a continuar así a comer porque ya se hambre, ya tenemos hambre. Me tocó hacer línea, amigos, miren nomás, está lleno ahorita lo que vamos a pedir. Siempre se mantiene mucha gente aquí porque están demasiado deliciosos los tacos. Para, ¿me das dos tacos de buche, por favor? Para aquí. ¿Y me das una libra de surtido, por favor, para llevar? Con una docena de tortillas. Gracias. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Miren nomás, mis amigos, qué chula el taco que vamos a comer. Son de buche. Son los mejores tacos que he probado estos. Se los recomiendo. Realmente son carnitas del rey.
Bueno, mis amigos, miren nomás lo que me voy a comer. Dos taquitos de buche con poquita salsa bandera. Y pues a darle, ni modo. Provechito, mis amigos, espero que no se les haya antojado. Y una bebida, claro, la sangría. Pues no hay duda que sí me gustó, mis amigos, miren nomás. Me los devoré como en 5 minutos. Bueno, mis amigos, pues gracias a Dios ya comí, estómago lleno, mente alegre. Bueno, la mente siempre anda alegre, ¿verdad? Pero qué llenada me quedé, mis amigos, miren nomás, ando hinchado todavía el estómago. Me comí 2 tacos solamente, pero son bastante grandes, pues ustedes ya observaron ahorita qué grandes están esos tacos. Y pues también le llevo a mi familia una libra de surtido se dice que es de 3 tipos de carnes, para que ellos también coman ahorita y lo prueben, porque están muy ricos, la verdad. Y pues es un área que estoy bastante lejos de aquí, donde vivo yo, es como a 1 hora de distancia más o menos. Y pues sin querer queriendo vine recorriendo todo el mar, vine, y hasta que llegué aquí dije, ¿por qué no llegar a comer algo si hace hambre? Estamos hablando que ya son las 12 de mediodía, pues como no, no he desayunado. Y pues bueno, vamos a continuar más adelante a ver qué grabamos. Y si no, lo vamos a dejar hasta el día de hoy el video. Bueno, vamos a ir. Miren, mis amigos, nos encontramos un accidente aquí, no sabemos qué, pero tiene todo el tráfico retenido. Por lo que se ve fue un accidente grande, miren, porque están los bomberos, está todo. Y pues con que no haya pasado nada grave. Tiene la camilla, tiene unas personas ya mayores atendiendo. Están los bomberos, ya nos vemos.